Miércoles 5 de junio y cuando son las 11 de la mañana, os damos la bienvenida a una nueva entrega del programa En la Escuela, que con la de hoy llega a la edición número 110. Nos podéis escuchar en NTV y en los podcasts de YouTube, Facebook o iVox. Dedicamos el programa de hoy a una experiencia que lleva varios años celebrándose y que cuando llega a su quinta edición va a contar con nuestro pueblo como parte de este proyecto que vamos a ir conociendo a lo largo del programa, el movimiento Ultrella, de la mano de Pachi y Silvio, que nos van a acercar a este movimiento y conoceremos cuál es su implicación en este proyecto. Os habla Ángel Morales Camacho y antes de seguir quería dar una nota importante sobre la educación de adultos en Villarrubia. Sabéis que hay un aula de educación de adultos que depende del centro de Era y Miel y para el curso escolar 2024-2025 está abierto el proceso de admisión. Va a ser desde el 27 de mayo hasta el 14 de junio. Las enseñanzas que se desarrollan en el centro joven son graduado en secundaria, se imparte la ESO de primero a cuarto, adquisición de competencias básicas, inglés de iniciación con dos niveles, cultura general de Castilla-La Mancha, internet, y se puede realizar la matrícula en el área de cultura o en el centro joven. Para más información en el teléfono 926-2600-33. Y después de esta información, este espacio, decir que no sería posible sin contar con la ayuda de José en el sonido y en la música, además de aportarnos datos significativos sobre la fecha de hoy. Buenos días, José. Buenos días a todos. Hoy, miércoles 5 de junio, es el día 157 y nos faltan 209 para finalizar este 2024, año bisiesto. Hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente, Día Internacional de la Lucha contra la Pesca Ilegal No Declarada y No Reglamentada, Día Mundial del Corredor, y para que nos entendamos, del corredor a pata, Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos. Y esta semana, del 3 al 9 de junio, es la Semana Internacional de los Museos. En las efemérides que tenemos de este día 5 de junio, en 1625, la ciudad de Breda, al sur de Holanda, se rinde tras un largo asedio y es tomado por el ejército español al mando del general Ambrosio Espinola en el transcurso de la Guerra de Flandes, hecho que inmortalizaría Velázquez en su cuadro La rendición de Breda. 5 de junio de 1944, el ejército aliado bombardea las baterías alemanas en las costas de Normandía para preparar la ofensiva del día D. 5 de junio de 1967 estalla la Guerra de los Seis Días entre Israel y varios países árabes. Israel nunca ha estado de guerra, por lo que se ve.
5 de junio de 1968, el senador y candidato a la presidencia de Estados Unidos, Robert Fitzgerald Kennedy, es tiroteado por Sirhan Bishara en Los Ángeles. Moriría al día siguiente y el asesino sería condenado a muerte, aunque dicha pena le sería conmutada por la cadena perpetua. 5 de junio de 1972 se inaugura la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente en Estocolmo, Suecia. 5 de junio de 1981 los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Los Ángeles, en Estados Unidos, informan de los primeros casos de SIDA en 5 varones homosexuales. 5 de junio de 2003 se alcanza el máximo de temperatura de lo que hay registros en la India y Pakistán, en la que se superan los 50 grados centígrados. Y 5 de junio de 2022, un barco llamado Mayflower y un proyecto de IBM cruzan por primera vez el Océano Atlántico sin tripulación, gobernado únicamente por la inteligencia artificial. Muchas gracias, José, por estos datos. Importante el Día del Medio Ambiente también por la relación que puede tener con el movimiento que vamos a hablar hoy, porque uno de los objetivos es promocionar la España rural, conocer los paisajes. Cómo no, antes de empezar, Antonio y Paulino, gracias por la difusión que hacen en las redes sociales semana tras semana de este programa. Como decíamos antes, hoy nos acompañan dos personas que tienen un vínculo cercano con esta experiencia. Pachi, Francisco Paz Rodríguez, buenos días. Hola, buenas. Y Silvio Redondo Cárceles, buenos días, Silvio. Hola, buenos días. Otras veces te hemos tenido aquí en los mandos de esto. Bueno, pues vamos a empezar porque os presentéis un poquito, por qué estáis aquí. Empezamos por Pachi, buenos días. Cuéntanos, buenas, por qué crees que te hemos invitado hoy aquí. Bueno, soy Pachi, me llamo Francisco. Y nada, pues bueno, me habéis invitado por el tema del movimiento solidario que va a haber dentro de un mes en el pueblo y nada, pues para hablar un poco de ello y... Muy bien. Bueno, un poco al día. Y Silvio, que tenía, ibas a participar y al final no sabemos hasta dónde vas a llegar, ¿no? Bueno, yo encantado de estar aquí, me siento muy a gusto. Estás en tu casa, ¿eh? Estoy en mi casa. Yo llegué aquí por ti. Por supuesto. Y vengo también por lo mismo. Tengo mucha ilusión porque desde que conocí el movimiento Ultrella me llegó al corazón y bueno, pues me ilusioné tanto que, aunque no he sido muy deportista ni muy ciclista, pues toda mi ilusión era hacer esta ruta, que es bastante dura, son 1.400 kilómetros en 6 días seguidos. Es un reto, ¿no? Y me lo planteé como un reto. Podía ser. Yo siempre he pensado que lo que hace una persona lo puede hacer otra, pero luego se me han dado unas circunstancias que, sobre todo una, que he tenido un accidente con la bicicleta. Claro. Y he estado sin montar pues un mes y medio y ahora pues estoy dejándolo. Voy, aunque intento dejarlo, este movimiento te atrapa y la gente que está en él no quiere que nadie se quede fuera. Ya. Y bueno, pues una vez que empiezas ya sí, intenta seguir, ¿no? Intenta todo el mundo ayudarte para que consigas el reto que te propusiste. Entonces puede ser que participe en una etapa de forma sí, activa, además de militar aquí. Sí. Precisamente queríamos escuchar la música de este movimiento. Va a ser lo que nos va a acompañar en algún momento del programa. Yo que estoy
podía ser de otra manera. El programa se llama En la Escuela y hay que hablar un poquito de vuestra escuela. Han pasado, yo creo que algunos años desde que estuviste en aquella escuela, pero sí quería por lo menos, Silvio, ¿dónde estuviste en lo que se llama la escuela, lo que el colegio, tus años de escolar, dónde fueron? Pues yo estuve en dos colegios, estuve desde preescolar hasta sexto curso en el Rufino Blanco, primero en las escuelas de aquí del ayuntamiento, en la biblioteca, después en el colegio Rufino Blanco hasta sexto, y después séptimo y octavo, que fue cuando se abrió el Andrés Villalobos Beltrán, que posteriormente fue el Virgen de la Sierra, pues estuve allí en la inauguración, y los dos últimos cursos míos, los primeros del colegio, los pasé allí. Luego tus hijos los llevaste al Rufino. Mis hijos los llevé al Rufino, sí. Pero bueno, es que cada momento tiene sus cosas, ¿no? Sí, bueno, te pillaba al lado de tu casa también. Sí, también. Y bueno, pues la verdad es que... Luego hablamos de los recuerdos. Pachi, ¿tú dónde estudias? ¿También te pasó lo mismo? ¿Fuiste de los que transeúntes? No, yo estuve en el Villalobos. Estuviste siempre en el Villalobos, sí, ¿no? En el Virgen de la Sierra. ¿Estuviste en el Villalobos? En el Sí, Villalobos que luego pasó. Era Villalobos, ¿no? Era Villalobos primero. También hiciste de primero a octavo. Sí, de ahí de primero a octavo. Y bueno, ¿y de aquellos años qué recuerdas, Pachi? Esos son los mejores años de la vida de uno, sí. La verdad. ¿Qué recuerdos tienes de compañeros? Maestros, de maestras. Pues realmente de compañeros, realmente los amigos que hice en ese momento son prácticamente los amigos que tengo ahora. Y tengo ya 43 años y tengo los mismos amigos que hice en el colegio. Bueno, luego ya he creado otros amigos jugando a fútbol y ese tipo de cosas, pero los amigos íntimos de toda la vida se formaron allí. Se formaron allí. En las paredes de aquel colegio. Sí, ¿no? Sí, al final es la estructura más importante, creo. ¿Y algún maestro, alguna maestra que recuerdes de alguna manera especial? Pues tuve un profesor que se llamaba Enrique, que era de Almagro, lo conocí yo. Lo conocí, jugaban al fútbol. Sí, jugaba al fútbol y realmente ese fue... Cuando estuvo aquí Darío el otro día, el entrenador, le hablé de su hijo, porque era el entrenador los hijos de Enrique. De Enrique. Luego también tuve a Carmen, tuve a Francisco, a Ancarni, a Eugenio, me acuerdo. Sí. Además que realmente tengo una relación con ellos me llevo muy bien con ellos, de verdad. Y tú, Silvio, de aquella época, ¿podías comparar? ¿Por qué fue lo del cambio? Necesariamente hubo algunos que tuvisteis que iros, ¿no? Yo creo que en mi caso lo eligieron mis padres o la novedad. Hubo una serie de personas que se quedaron y yo creo que aquello fue muy... muy bien, no hubo que hacer obligar a nadie a irse, sino que se pidió elegir y los que elegimos nos fuimos y los otros se quedaron. Fue algo casi voluntario, ¿no? Sí, yo lo recuerdo así, por lo menos. No creo que hubiese ninguna polémica con aquello. Fue una transición fácil. Y bueno, pues tengo varios recuerdos de el Rufino Blanco. Tuve un profesor que, como todos tenemos a alguien que nos marca un poco la infancia y la edad escolar, que fue don Juan Bautista Anciano Domínguez. Sí. Y bueno, pues tengo buen recuerdo, pues porque me iba bien con él, porque me entendía bien con él, porque me enseñó a jugar al ajedrez, porque más cosas que lo que había en los libros, exactamente. Sí. Y eso es lo que deja más huella, a lo mejor. Sí. Luego yo era una persona que me gustaban mucho los animales, las plantas, mi interés no era deportista, del deporte me ha salido después, con la edad. Pero también este profesor hacía mucho deporte con los alumnos. Hombre, ajedrez es un deporte. Bueno, aparte de ajedrez, no es olímpico. Pero hacía fútbol con los compañeros y todo. Otra cosa que me marcó mucho fue que en sexto curso fue el primer año que ya hubo clases mixtas. Y entonces... ¿Hasta entonces no había clases mixtas? No, yo hasta quinto curso íbamos los chicos por un lado y las chicas por otra. Sí, y entonces en ese curso pues ya tuvimos amistades femeninas. Sí, sí. Y en el
el otro colegio solo estuviste 2 años, pero bueno, también te... Y en el otro colegio, pues... Ya mayor, ¿no? Pues sí, ya son los 2 últimos años. Ahí la preadolescencia. Me gustaba mucho las matemáticas y entonces pues conecté bien con José Luis Muñoz, que era el profesor de matemáticas. Y bueno, pues también tengo recuerdos de las amistades que en esos 2 últimos años ya forjamos, los amigos y las amigas, pues que se han mantenido. Bien, ¿y hiciste estudios medios vosotros? ¿Fuiste al instituto? Sí. ¿Pachi, tú dónde fuiste? Fui allí al instituto, allá al Guadiana. Ah, al Guadiana, sí, Guadiana. Ya teníamos instituto. Sí, lo que pasa, en cuanto cumplí los 16 años, dijo mi padre, se acabó. Ya estudias mucho, ¿no? Ya has estudiado mucho, bueno, tampoco. No, bueno. La verdad es que tampoco era muy buen estudiante, la verdad. ¿No te atraía demasiado los libros? Sí, me gustaba, pero lo que pasa es que tenía muchos pajaritos en la cabeza, en el fútbol. Me gustaba más estar en la calle que estar estudiando, pero que luego si me ponía a estudiar era buen estudiante. Lo hacías bien, pero lo que pasa es que no. Luego ya tampoco te has planteado luego ni lo que hemos dicho antes, educación de adultos ni nada. No has necesitado para tu oficio los estudios, ¿no? No, pues tenías graduado escolar, ¿no? Sí, tengo graduado escolar. Claro. Luego, estuve planteando, me estuve estudiando también para bombero. Lo que pasa luego ya con el tiempo mi mujer se quedó embarazada y ya tuve que dejarlo y cosas así. Bueno, intenté retomarlo un poco, pero me fue un poco imposible. Bueno, ¿y tú sirves al instituto aquí, no? Sí, yo estuve en Daimiel. Estuve haciendo bachillerato y COU. Y estuve en el... ¿Este es BUP? Sí, BUP y COU. Y estuve en el Ruiz de la Hermosa. Ruiz de la Hermosa, que ahora es Ojos del Guadiana. Sí. Y bueno, pues aquello era un poco duro, sobre todo que viajábamos 2 veces a Daimiel. Sí, era cuando se venían a comer a Villarrubia. Sí, se venía a comer y por la tarde volvíamos otra vez al instituto y nos tirábamos ahí mucho tiempo en el autobús. Ahí pasábamos parte de la vida. Y bueno, pues también la época de instituto es muy agradable. Es bonita, es la diferencia entre estar fuera y estar en casa. Yo recuerdo mucho que se empezaba a hablar de proteger el medio ambiente y yo pensé que en 10 años o por ahí habríamos conseguido proteger el medio ambiente y no tirar basura. Pero cada vez hay más basura. Estamos exactamente en el mismo punto donde empezamos. Sí, no, sí. Aunque sea hoy el día del medio ambiente y por más que se diga y por más que se hagan campañas, la verdad es que esa tarea educativa tiene que ser ya no solo en los colegios, tiene que ser también en las casas y tiene que salir un poquito de la médula de cada uno, decir, está mejor el campo si no tiene suciedad que si la tiene, ¿no? Pero bueno, nos gusta ver las fotografías de los sitios que están limpios. Ahora yo cuando ya salgo con la bici por ahí la gente se va haciendo un poco más... ¿Se nota que no se va tirando tanto? Sí, yo cuando salgo con la bicicleta ya... Antes veía, salía mucha gente a correr o con la bici, me cruzaba con ellos y tiraban los geles. Ya la gente tiene un poco más de... El que lleva gel lleva una mochila, que cuesta poco echar el envase en la mochila y traértelo luego, porque hay contenedores en todas partes. A mí una vez me pasó, estaba corriendo la Titán de la Mancha, la carrera de la Titán de la Mancha, iba corriendo y bueno, pues esta vez que te tomas un gel, y eso me marcó, porque me tomé un gel y lo que hice fue, lo lancé, era competición, y tiré. Pues bueno, de pronto llegó un señor apretando, otro corredor, que era mayor que yo bastante, y me dijo, dice, al favor, te das la vuelta, y lo recogí, acaché la cabeza, y iba compitiendo, acaché la cabeza, me di la vuelta, me eché el gel en el mayor, y hasta el día. Además que me acuerdo, muchas veces voy, que me tomo un gel y pienso en tirarlo, y me acuerdo, me acuerdo de aquel hombre que dije, no lo tiro ya, ese hombre se me ha quedado mal. Fíjate, además tendría que hacer un esfuerzo para adelantarte si era mayor, sí, que el hombre llegó a mí altura, y me dijo, haz el favor, te das la vuelta y coges el gel, aquí por nuestras sierras, íbamos por aquí compitiendo, y cogí, me di la vuelta, y al hombre no le dije ni nada, en otras circunstancias a lo mejor hubiera dicho, anda ya, me di la vuelta. Te pilló en un buen momento, ¿no? No, buen momento, porque tenía razón, claro. Hablar del movimiento Ultrella. El movimiento Ultrella, vamos a empezar, ¿cuándo empezó? ¿Dónde empezó? ¿Cómo empezó este movimiento? ¿Quién? Pues después de la pandemia, los primeros momentos en que se podía salir a hacer deporte, pues aquí hubo un grupo de personas que se les ocurrió
hacer una ruta turística en bicicleta, visitar unos pueblos que eran desconocidos para la mayoría de la gente. Y dijeron, pues nada, vamos a sitios, no sé cómo se les ocurriría que tal. Fue a un, el coordinador, tengo yo por aquí recogido, era Juan Ignacio Fernández, que fue, partió con una idea, una ilusión, me imagino, de Alcalá de Guadaíra, ¿no? Sí, él, y él arrancó con la bicicleta y con unos cuantos y empezaron a recorrer estos pueblos. Y bueno, pues era un momento en que no había nada, los medios de comunicación se hicieron eco y pues aparecieron en varios medios de comunicación, tuvieron, generaron mucha expectación, y ellos pues se sintieron bien por donde iban, también iban, les aclamaban y fíjate que solo en 4 días tengo por ahí recogido que fueron de Alcalá de Guadaira a Santiago de Compostela. Cuatro etapas largas. Y también por ahí hay un, lo digo para si alguien puede, hay un documental, una serie de televisión que se hizo en 6 capítulos que tuvo mucho éxito, que se llamaba Ultrella, la lucha contra el COVID-19. Hay que decir que en aquella ocasión fueron solo 11 ciclistas, lo que decías tú, ¿no? Un grupo de. Serían los del pueblo, ¿no? Juntaron y dijeron, venga, vamos para allá. Y al año siguiente volvieron y han ido creciendo. Este año. Al año siguiente hicieron 14 etapas. Sí, 14 etapas. O sea, fíjate, de 4 pasaron a 14. Sí, sí, sí. Se parece que dijeron, este es muy largo, vamos a secuenciarlo mejor. Claro. A lo mejor lo secuenciaron demasiado igual. Claro, 14, es que al final, 14 etapas, es que al final. Pues... Pero es que eso dio la vuelta, acabaron en Madrid. Sí, sí. El año 2021, en vez de ir para el norte, vamos, si no me equivoco, claro, ya está un poco todo un poco más organizado, un poco más estructurado. Llegaron a Madrid, luego el 2022 fueron 9 etapas, fueron hasta Finisterre. Sí. Y el año pasado fueron a Santo Toribio, acabaron en Santo Toribio de Liébana en 8 etapas. Y bueno, el año pasado pasaron por Piedrabuena. Piedrabuena. Y allí hay un medio paisano nuestro que se llama Mario, que es hijo de Paco Zamora, no sé si. Ah, sí. ¿Fue el embajador o no? Fue el embajador allí. Y ahora ya forma parte también de la organización y del grupo, está muy complicado, ¿no? Y no sé si eso ha tenido que ver algo con que Villarrubia esté incluida este año. Eso es lo que quería preguntar. ¿Cómo contactaron? ¿Cómo llegó la propuesta ya de participar de manera activa? ¿Quién os la hizo llegar? Pachi, tú como embajador, ¿cómo te llegó la propuesta? A ver, yo no conocía a Ultrella. Yo un día estoy en mi casa, llego de trabajar y recibí unos mensajes de Lore, el presidente de la Alamillo. Me escribe Lore y dice, Lore, Pachi, quiero que veas unos vídeos. Pues cojo el móvil, veo los vídeos, claro. Pues yo vi allí a los ciclistas como profesionales y, ostras, qué guapo, ¿no? Qué bien, ¿no? Claro que te gusta. Y luego pues ya veías que, pues con niños con síndrome de Down, bailando, veías con gente con los trajes típicos de a ti. Bueno, Lore, ¿qué esto qué es? Y me dijo, Pachi, esto es benéfico. Digo, ¿cómo es benéfico? Digo, pero explícame un poco. Y ya me dice Lore, pues mira, pues este año se paran el pueblo y necesitan un embajador. Dice, y nada, y yo le estaba dando vuelta a la cabeza y te... Y a ver, el único así un poco en el pueblo que... Pues, que se pueda atrever con un reto. Que se pueda atrever, que esté un poco más de la cabeza y que conozca. Porque, a ver, yo sobre Lore, todo lo que puedo hablar, que si alguien se merece el reto, es Lore. Si alguien se merece... ¿Y cómo le llegó a Lore la propuesta? ¿Conocía ya el movimiento? Pues no tengo ni idea. Es que el movimiento se puso en contacto con los ciclistas de Villarrubia, como son del Club Alamillo, y con alguna otra asociación. Ya. Incluso Rosario, de Ocio Activo, de aquí, de la que participa en la radio, también tenía conocimiento. A mí también me lo comentó Rosario y, bueno, yo se me comentó también algo parecido. Lo que pasa es que yo no tenía expectativas de conseguir en primer momento hacerlo y no creí que pudiera ser embajador. Entonces digo, si no hay nadie... ¿Creéis que tenía algo que ver entonces Mario Zamora con lo de Villarrubia? Paco sí que es un hombre muy activo y muy... En ese aspecto es que no tengo ni idea, porque a mí lo que me dijo, Pachi, necesitamos un embajador, esto es algo benéfico, esto tú te dan un dinero que se proporciona a asociaciones benéficas, y dije, a ver, Lore,
Encima yo tenía un poco reciente algunas cosas y dije, a ver, si me dices que es algo benéfico, yo no sabía que esto tenía tanta repercusión. Ya. Entonces pues dije, pues bueno, Lore, pues vamos para adelante. Y muy nada, bien. Y aquí estamos. Aquí estamos y bueno. ¿Y eso cuánto tiempo hace que te lo dijeron? Pues a mí me lo dijeron en noviembre o por ahí. Antes del año pasado, sí. Al final del año, que tengo uh-huh. 4 o 5 meses para poder prepararte, luego hablamos de la preparación. Sí, sí. Bueno, aquí Silvio quería que escucháramos a Melendi con La luna llena. Vamos a escuchar un poquito de música. Si ha dicho alguna de las cosas, yo buscando información, parece ser que uno de los objetivos es que se desconecte de la vida cotidiana, que las personas que se implican en este, o al menos en las etapas, hagan algo totalmente diferente. Creo que tienen que ver mucho con la cultura de los pueblos, con el folclore, con la gastronomía, con los secretos de los pueblos, con la historia y sus testigos, los castillos, los monasterios, las catedrales, las bodegas, los talleres. ¿Esto en algún sitio habéis estado? ¿En algún sitio? Sí, Pachi, ¿dónde has estado? Yo he estado, subí a Bilbao. ¿Subiste a Bilbao? Estuve en Bilbao. También estuve en Asturias. Sí. Estuve en Cangas de Onís. Estuve también en una presentación en Bilbao y en Sevilla, que estuvimos Silvio y yo juntos. Y allí ¿qué se hace? ¿Se ponen...? ¿Hay actuaciones? Sí, sí. A ver, la verdad es que... ¿Una presentación en un pueblo, en cada lugar? En cada lugar se hace... Por ejemplo, en Asturias estuve en la presentación del embajador, el embajador allí de Moreda, y bajaron los gaiteros. Bueno, era súper bonito porque al final todos se involucran, porque tú llegas a Asturias y te encuentras que tienes actuaciones que suben de Sevilla a cantar, que suben de... Ya, ¿no? Es súper... O sea, que se concentran culturas distintas y es súper bonito. Sí, cuando estuvimos en la presentación principal en Alcalá de Guadaira, pues bajaron grupos del norte y también había unos grupos pues que bajaron con sus canciones, los del pueblo también estuvieron, los coros y danzas del pueblo, los de Villarubia también. Ajá. Entonces no ha habido presentación en todos los pueblos por donde hay final de etapa, porque al final se echa el tiempo encima y no es tan fácil concentrar, pero falta tiempo ya también. En las que ha habido se ha notado
esa unión que se genera y ese gusto, pues por ejemplo en Alcalá de Guadaira, que es el flamenco, que pues, para nosotros no es muy conocido, pero la verdad es que estuvimos allí y quedamos alucinados con las actuaciones de flamenco. Una bailadora, madre mía, es que, alucinante, ¿eh? Una bailadora que era espectacular. Algo espectacular. Y, sí. Y bueno, y luego pues entre la gente que participa y que organiza, pues te sientes enseguida uno más, como he dicho antes, y te haces el grupo enseguida. En Asturias nos metieron en las minas, metieron 500 metros bajo tierra, estuvimos por las minas, bueno. Pero bueno, eso como visita, ¿no? Sí, como visita, bueno, pero también un poco promocionarlo, de lo que se trata un poco, de promocionar un poco lo que hay en aquellos pueblos, ¿no? Nos metieron a 500 metros bajo tierra, vestidos de mineros, bueno, alucinante. Es una experiencia. Alucinante experiencia. Y luego ya... Pero sin el pico, de mineros sin el pico. No, bueno, también nos dejaron allí, las barrenas allí, bueno, fue alucinante. Para que viera ahí. Sí, pero lo bonito de todo esto es que al final, por ejemplo, en Bilbao fue pues, para hacer ahí una ruta. Es que yo llegué allí cuando los conocí, que subí a Bilbao y me encontraba con gente de Palencia, con gente de Bilbao, con gente de Sevilla, con gente... Pero ahí sin bici, ¿no? Sí, sí, bueno, nos fuimos con la bici, y llegué allí a una casita rural, en cual me encontré con 13 o 14 personas y cada una era un lugar. ¿Y que los embajadores? ¿O sí, no? Eran embajadores de este año y embajadores de años anteriores. Sí, sí. Más bueno, un poco el estás también de Utrella. Pero luego era, es que era como si los conocieras de toda la vida. Te trataba, bueno, genial. ¿Cuántos días estaba? ¿Y un par de días? ¿O? Sí, estuve un fin de semana. Estuve un fin de semana. Otro fin de semana estuve en Asturias y otro fin de semana que estuve en Sibio, en Sevilla. Bien, los objetivos, ya has dicho que es benéfico. Sí. Los objetivos del movimiento Utrella, uno es la solidaridad, ¿no? Creo que es una de las cosas que... En cada sitio donde se llega a fin de etapa, el movimiento Utrella dona un cheque solidario de los recursos que de los patrocinadores y de los que va consiguiendo, también de la venta de camisetas. Sí. Y en cada sitio pues elige una asociación y dona un cheque solidario. Sí, el tema de la solidaridad, por lo que leía, era conectar, hermanar asociaciones y empresas, intentar que las asociaciones perciban y que las empresas entiendan que hay que colaborar, ¿no? Villarrubia hay 5 asociaciones. Sí, aquí al final en el pueblo hay la cooperativa se ha involucrado también, aparte de otros patrocinadores, y ha cogido unas camisetas para venderlas para que el resto de asociaciones, para que no fuera solamente una la que se beneficiara, porque estuvieran otros beneficios el resto de asociaciones, y entonces esas camisetas las ha donado para que las vendan las asociaciones y el cheque, el cheque principal era para tu lado, el cheque principal quedaba a Utrella. Lo que pasa es que como ya cuando empecemos con el tema de las camisetas, pues empezaron a vender muchas camisetas que nos mandaron, que pedimos por pedido y cosas así. Entonces hubo un poco ya de boom, porque se veía que, pues que el cheque solidario pues, y se iba inflando. Entonces, sí. Entonces se abrió la oferta y ya pues entró un poco la cooperativa, y al entrar la cooperativa, pues empresas que tienen un poco más de fuerzas, pues... Sí. Otro objetivo además de la solidaridad es ayudar a los pueblos de la España rural. Claro. Ese es un objetivo que he leído por ahí, me parece... Sí. Interesante, no sé si tiene que ver con lo de la España vaciada que tanto se maneja ese concepto, pero yo creo que es más la España rural, decir que los pueblos están ahí, que no se tienen que despoblar, ¿no? Sí, realmente si te fijas en los pueblos que en esta vuelta, muchos de ellos ni siquiera los habíamos oído nunca. La mayoría no los había oído nunca. Entonces es dar a conocer esos sitios que aparentemente son desconocidos y que sin embargo tienen su gente, su... Tienen gastronomía, tienen tradiciones, Entonces cada año tratan de, luego a lo mejor tienen que variar un poco la ruta por si no encuentran colaboración en ese pueblo o lo que sea, pues hay momentos en que cambian de pueblo, pero eligen en la ruta, eligen sitios
más o menos desconocidos y que pueden aportar algo. Sí, claro. Cada año lo que, por ejemplo, cada año lo que intentan es conectar. Este año, por ejemplo, pues son las materias primas de que da la tierra. Por ejemplo, pues entonces, pues, por ejemplo, paran en Villarrubia por el tema del vino, ¿no? En Norche por el tema de la miel, en la Carolina por el aceite. Entonces sí, van conectando, hacen la vuelta y lo que hacen es conectar esos pueblos, pues, de norte a sur. El año pasado, por ejemplo, lo que hicieron eran personas significativas de nuestra España, como la Isabel la Católica, como Félix Rodríguez de la Fuente, por eso. Sí, buscan personas, buscan un tema y un tema en el que enlazarlo y que tenga algo de. Y luego también el tercer objetivo que tiene que ver, yo creo, un poco con la idea inicial, la necesidad de cooperar para seguir adelante, que creo sí, que claro. Era pues en aquellos momentos cuando el COVID, que todo el mundo pensaba que esto se iba al garete y que está muy bien que a alguien se le ocurriera la necesidad de cooperar. Y una cosa que yo he leído por ahí es generar confianza en las redes empresariales locales, que a veces a lo mejor eso es difícil de conseguir, ¿no? Sí, bueno, aquí al final también está el componente de la promoción y de las ayudas que las empresas pueden hacer al movimiento, y que el movimiento, pues con esa publicidad que hace a lo largo de todo el recorrido, pues genera luego también un valor a las empresas. Entonces, pues yo creo que ahí es la cooperación con la empresa, que se pueda servir de la publicidad que hace el movimiento y a la vez el movimiento, pues, de lo que pueda aportar, claro, la empresa. Sí, está como ellos le llaman, está todo un poco conectado. Está conectado la solidaridad con las empresas, con todo en general. Me imagino que las personas que lo organizan lo hacen de forma altruista, ¿no? Creo que el objetivo es que los beneficios que hay recaigan todos en las asociaciones de los pueblos. Sí. Lógicamente los gastos de infraestructura, claro, que tengan, el alojamiento, lo que necesidades que hay. Sí, no es una organización con ánimo de lucro, es una, ellos lo organizan y no tienen. Como tal existe Movimiento Ultrella como asociación. No lo sé, es que no tengo ni idea. Tendría que. No he visto por ahí información sobre eso. No sé si hay un ente, una asociación, no. De momento. O solo se dedica a organizar la vuelta ciclista. Como movimiento. Es un proyecto solidario, una Vuelta a España solidaria, a ver, en el cual pues necesita, para manejar tanta gente, necesitan empresas que se involucren para acarrear todo ese tipo de gastos, eso está claro. En la historia de esto, al principio decíamos, porque es la quinta edición, la primera fueron 4 etapas, luego 14, luego 8... 9, perdón, luego 8, y en esta 8 empieza el 6 de julio en Covadonga, ¿no? Y acaba el 13 de julio en Alcalá de Guadaira. Me llama la atención que en las 4 ediciones anteriores empezaba en Alcalá de Guadaira y acababa o bien en el norte o una que acabó en Madrid. ¿Qué razones creéis que hay para que este año haya sido el recorrido a la inversa? Vosotros que conocéis a los organizadores, porque me imagino que alguna razón hay para que eso se produzca, ¿no? Pues cuando acaba la vuelta, pues es el día más importante, digamos, del movimiento. Y yo creo que al ser los organizadores de Alcalá de Guadaira, pues han pensado que hacerlo un año al contrario y acabar allí en su tierra, donde nació el movimiento, claro. Sí, donde nació el movimiento. Nacho de allí. Pues esa era la idea, generar allí ese día de finalización y de alegría y hacerlo. Por eso se ha hecho al contrario. Bueno, y vamos a hablar ya de vuestra participación. A ver, Pachi, tú, desde que Lore te dijo allá por noviembre, ahora, ¿en qué va a consistir tu participación? Ya has hablado que has estado en 3 lugares, por lo menos, en concentraciones de fin de semana, conociendo a otros embajadores, conociendo a los organizadores, y además de eso, ¿en qué va a consistir tu participación? Pues a ver, mi participación consiste, pues, lo primero es pedalear. Pedalear, ¿no? Tengo que pedalear, y al final, pues, en cada pueblo, pues, se necesita un embajador. Un embajador para. Luego también esto es como un reality, también. Entonces es una manera de conectar, porque el día, por ejemplo, que es la etapa que se llega a Villarrubia, ese día yo tengo una cámara
conmigo, que va desde que me levanto hasta que llegamos al pueblo. Entonces todo está un poco concentrado alrededor del embajador. Entonces, sí. Como yo le digo, un poco el pinche. Perdona, cada pueblo donde empieza, sí, y donde acaba tiene un embajador. Tiene un embajador. O sea, que son todos los pueblos. Sí. Los ocho pueblos que hay parada tienen su embajador. Todo. Entonces, pues en cada pueblo, pues necesita un embajador y ese día se te toca la cámara. Claro, ese día se levanta, está grabando. La cámara te toca. Al final es una manera de conectar el pueblo, pues, con Utrella. Sí. Entonces a través, pues, de tener embajador y luego, ¿qué hacen con el material ese? ¿Lo editan? ¿Lo hace alguna televisión? Sí, tienen sus páginas. O su difusión. Hay una televisión y luego, pues, los medios que se hagan eco, porque ellos ya producen documentales, claro, los cargan en la página y también van difundiendo. Lo van difundiendo. O sea, esa es la participación, pero bueno, la cámara y luego hacerte, bueno, todos los kilómetros, claro, desde Covadonga. El embajador es el que conecta al pueblo con Utrella. Sí. Es la manera de conectar, pues, mi pueblo, de enseñar mi pueblo, la manera de conectar un poco y no sé cómo explicarlo. La etapa que llega a Villarrubia tiene casi 200 kilómetros, porque sí, tengo aquí desde Orche, Guadalajara, ¿no? Hasta Villarrubia. Bueno, pues no está mal. Y Pachi, quería que escucháramos a Antonio Orozco. Vamos a escuchar un poquito a Antonio Orozco con Mi Héroe. A ser héroe en las etapas que va a realizar. Tu Pachi, tu profesión es herrero, ¿no? Sí. Herrero. Me ha gustado lo de herrero, es que lo pone por ahí, lo de embajador, ¿no? Sí. Y lo de deportista es un poco hobby, un poquito de vocación, sí, ¿no? Porque has estado muchos años jugando al fútbol, sí, y luego llevas también muchos con la bici, ¿no? Sí, también, ya, pues desde que con 28 años o por ahí tuve que dejar el fútbol, me rompí la rodilla ya por tercera vez. Y ya ahí fue cuando me involucré con la bici y ya llevo montando en bici. Pues. Ya llevas casi tantos años con la bici como en el fútbol, ¿no? No, yo creo que ya casi llevo hasta más casi. Llevas ya más. Sí, llevo muchos años con la bicicleta. ¿Qué diferencia el fútbol es un deporte de equipo, el ciclismo es un deporte individual, ¿no?
Ay, ay, ay. ¿Cómo nota? Tú lo has dicho. Ahí tú lo has dicho, porque, a ver, en el fútbol, pues un equipo más colectivo, un poco más de equipo, como dices, y la bicicleta, pues eres tú y. Tú y la bici. Tú y la bici. Es verdad, realmente yo, por ejemplo, es que dejé el fútbol y me metí con la bicicleta y ha sido mi desconexión, mi. Pero te vas planteando retos, ¿no? Porque sé yo, sí, que, claro, que siempre estáis ahí con el cronómetro en marcha. Sí, bueno, es que tenemos la velocidad, tenemos el tema del Strava y ese tipo de cosas. A ver, las personas que hemos competido, por ejemplo, pues yo siempre he estado compitiendo en el fútbol y cosas, sí, así. Y yo, pues siempre. Hay una necesidad, ¿no? De tener la competición ahí. En mi cabeza tiene siempre lo de competir, lo de. Aunque sea competir contigo mismo. Conmigo mismo. Claro. Yo me pongo el cronómetro y digo, bueno, si subo los Santos en 20, tengo que intentar subir en 19.50 y si no lo hago me cabreo. Sí, y esa es la satisfacción que produce, sí, aparte, claro, de, bueno, pues lógicamente también el ciclismo también genera muy buenas, sí, sensaciones, sí, entre las personas que lo hacen, ¿no? Sí, sí. Pero, yo psicológicamente el ciclismo me ayudó en su día muchísimo, con muchos factores de mi vida. Sí, porque dejar, sí, sí, el fútbol es un paso duro. Sí, dejar el fútbol con el tema de la enfermedad de mi madre, con muchos aspectos de mi vida, me dio tranquilidad, me dio. Sí, porque es verdad que el deporte genera las, sí, sí, endorfinas, sí, famosas y que, claro, y que producen un poquito de felicidad. Sí, sí, a mí. Tú también lo experimentas, así que llegaste tarde al deporte. Sí, yo la verdad es que la bicicleta, empecé con la bicicleta de montaña, he ido ahí poco a poco, no hago grandes cosas ni competiciones, pero me produce mucha satisfacción. Relaciono con la naturaleza y con el deporte y bueno, pues que yo disfruto mucho con la bicicleta. La bicicleta de carrera, de carretera, la he conocido ahora. Yo me compré la bicicleta expresamente de carretera para entrenar con el movimiento ultra. Y la verdad es que también es una satisfacción porque estoy conociendo gente en el mundo de la bicicleta que es maravillosa. Pachi, conocido aquí un amigo extraordinario que a pesar de que lo conocía del pueblo, pues no sabía, no tenía ningún roce. Para mí, una persona maravillosa, un embajador estupendo. Yo pretendía ser su escudero aquí, Don Quijote, representante de la mesa. Casi más, yo sí, ¿no? Casi. Y bueno, no lo voy a conseguir porque tuve una caída y porque me desanimó un poco, pero aún así creo que voy a acompañarlo en alguna etapa. Va a intentar hacer alguna etapa, ¿no? Voy a acompañarlo en alguna etapa porque además también me lo permiten. Tampoco en mi caso es. Quiero decir, no soy. No tiene el compromiso como de embajador. Claro, tampoco hay muchos casos como el mío en el movimiento Ultrella. Me enganché aquí y no hay muchas personas que voluntarias y no embajadoras puedan correr. O sea que, Pachi, no participan demasiadas personas, los embajadores y poco más. Es un círculo cerrado, porque al final, imagínate, porque hay que llevar unas medias un poco controladas, porque sales de un pueblo y tienes un horario de llegada, entonces no puedes permitir. No pasa mucho tiempo entre el primero y el último. Tiene que ser un poco. Somos 40 ciclistas, creo, solo. Embajadores de este año, embajadores de año. Ah, de años anteriores también, claro, siguen corriendo, ¿no? Claro, embajadores de año anteriores, el staff un poco, y porque si no al final hay un rutómetro y tenemos unos horarios que ya contra más hablas al abanico, pues más problemas. Más difícil es poder llegar, claro, a cumplir con los plazos, con, claro, los plazos esos. Uh-huh. Tú, Pachi, yo te conocí jugando al fútbol. Uh-huh. La entrega y la superación creo que ha sido una característica y tu esfuerzo, creo que, y por eso, aunque dejara un deporte de equipo, te has comprometido con un deporte individual y contigo mismo. Pero ¿qué significa para ti ser embajador de Villarrubia en el movimiento Ultrella? A ver, pues para mí significa, la verdad, que mira, antes de venir aquí estaba viendo un poco las redes, porque mañana voy a hacer lo del triatlón con los niños de Rufino. Ah, sí. Voy allí, han hecho el cartel, que viene el embajador, no sé.
Pues la verdad que significa muchísimo, porque simplemente ya con el cariño que estoy recibiendo. Sí, no te esperaba. No me esperaba tener. Tanta popularidad. No, porque tampoco busco la popularidad. No, pero bueno, que viene, es una cosa que no hay que. Porque yo, como dije en otras reuniones que tenemos, aquí esto se trata de la solidaridad y conseguir el mayor dinero posible para que esas asociaciones pues se beneficien. Pero realmente el apoyo que estoy recibiendo, pues significa muchísimo, muchísimo, porque representar a tu pueblo, y qué más grande que eso. Claro. El pueblo de toda tu vida, de que, no sé, a ver, siempre está. Es un movimiento que no deja de ser un movimiento a nivel nacional. Claro, a nivel nacional, y que se te abran las puertas y con tanto de ayuntamientos, de colegios, de. Pues no sé, la verdad. No sé cómo se. No conozco la implicación de los ayuntamientos, ¿cuál es la implicación de? Porque no eso no lo he visto por ninguna parte. Sí, ahora. Imagino que sí existirá. De hecho, yo creo que cuando fuiste a Alcalá o acompañaron algunas autoridades de aquí. Realmente, si no se implican los ayuntamientos, esto no se puede hacer, porque realmente, por ejemplo, aquí se va a hacer aquí en la plaza del ayuntamiento, tienen que cortar calles, entonces el ayuntamiento se tiene que implicar sí o sí, hay que preparar pues con las asociaciones para preparar platos típicos, entonces eso requiere de que el ayuntamiento. Eso quería yo hablar. ¿Qué va a ocurrir en Villarrubia? La llegada de julio. La llegada es una fiesta por todo alto, como la feria. La feria es lo grande. Entonces, pues cada ayuntamiento va a hacer coincidir la llegada con la presentación de lo mejor que pueda ofrecer a los que lleguen. Y decir que va a ser, bueno, aparte por donde se lleguen con ciclistas, luego va a haber una concentración en la Plaza de la Constitución. Sí, aquí parece que unos ciclistas del Alamillo o voluntarios van a acompañar a la ruta los últimos kilómetros, van a entrar en Villarrubia con todos los ciclistas, con el pelotón. Sí, sí, sí. Y luego la recepción, pues estarán las autoridades, estarán los grupos de color y danza, los colegios, toda la gente que ha apoyado a Pachi, que Pachi ha dado a conocer y con los que está colaborando, y pues van a venir a recibirle. Y va a haber productos típicos, una degustación, productos que van a preparar las asociaciones. Y eso será por la tarde, me imagino. Claro, sí, llegaremos sobre las 7 de la tarde. Al final es lo que hablábamos antes, es un conjunto de todas las cosas, de que llegas al pueblo, ya no porque vengan a apoyarme a mí, también, hombre, me apoyan a mí, pero también se trata de que apoyan a las asociaciones, al final el ayuntamiento, pues el pueblo enseña su cultura, su gastronomía, las ponemos un poco al exterior, porque al final viene, en el staff que viene, vienen cámaras, vienen personas de todos los puntos de España, y es de lo que se trata. Tú te irás a Covadonga, ahí te vas a ir solo, porque Silvio no va a ir contigo. Claro, me tengo. Quiero decir que, y luego se va sumando gente, la gente que participa, se van sumando todos, o hay gente que hace solo una etapa y lo deja. Hay gente como Silvio en este caso, pues que hay algunos del staff de años anteriores, embajadores de años, porque al final todo el mundo no se puede permitir irte 8 o 9 días, que incluso yo no me lo puedo permitir, pero lo tengo que hacer sí o sí. Tienes que dejar de trabajar, cerrar tu empresa y tienes que. Entonces, pues hay gente que hace dos o tres etapas, por eso dejan el círculo un poco cerrado para que solo aquellas personas que están un poco. Las que están más cercanas y más comprometidas. A ver, ¿no? Que luego también, por ejemplo, el Alamillo, cuando lleguemos a Villarrubia, pues dejarán que se involucre, o habrá gente que cuando vayamos por la carretera, ciclistas que se metan con nosotros en el pelotón. Eso no hay problema. Bueno, eso no puede hacer. Claro, ¿no? Eso no hay. Para vosotros no significa ningún gasto, imagino, vais a gastos pagados, ¿no? Sí, Todos los embajadores y todos los que participan con la bici, eso se supone que tienen alojamiento y la manutención, ¿no? Yo los no lo sé. Los embajadores sí, yo lo llevo todo, yo lo llevo todos los gastos pagados. ¿Tú hubieras ido también? No, yo no.
O sea que no. Sí, a escote. Soy un voluntario y bueno, me podría beneficiar de algunas de las infraestructuras, pero sí, tenía que aportar. Sí, sí, que no. No, bueno, si eso es bueno saberlo, que tu voluntad era participar, no porque fuera gratis, sí, no, sino aportando lo que fuera necesario, claro, claro. ¿No? Sí. Bueno, ya nos contaste antes que te lo había comunicado Lore y que te has desplazado hasta tres sitios. Pero, Pachi, antes comentabas que la bici la habías dejado durante algún tiempo, sí, para como preparación para hacer esta ruta, esta vuelta ciclista. ¿Cuánto tiempo dedicas y cuántos días desde que te lo dijeron ya por el mes de noviembre? Pues, ¿qué tiempo le has dedicado a esto? Pues ahora mismo. Lo que te permite, primero, que tu trabajo, hemos dicho, sí, que, claro, era, sí, que era, mira, ser herrero luego. Con la, como las aplicaciones estas que tenemos de entrenamiento, te van calculando más o menos los kilómetros que yo llevaré ya, lo que llevo en. Llevaré unos 5.000 y pico kilómetros este año. Ya 5.000 en los 4 meses que llevamos, sí, de bueno, año, 5 meses. En los 5 meses llevaré 5.000 kilómetros entrenando. Entrenar, pues entreno, pues ahora seguramente esta noche cuando llegue a mi casa, pues, y lo que no suba Strava, porque por ejemplo hay veces que esta noche llegaré y me subiré hora y media en un rodillo de esos que tengo inteligente, me subo hora y media y me pongo a entrenar. Ya. Porque ahora mismo estoy intentando entrenar una de entre 2 y 3 horas al día, y los fines de semana puedo hacer más horas todavía, siempre y cuando pueda. Al final, ya, tengo 3 hijos, tengo. Pero esto es así. Sí. O sea que el reto te lo vas a tirar casi, porque es muy difícil, va a haber etapas de 4, 5, hasta 6 horas. No, no, hay etapas de 10 y 12 horas. De 10 y 12 horas, que eso tú no lo has entrenado ningún día. Yo, a ver, yo, por ejemplo, este tiempo de atrás, pues digamos, he llegado a hacer 140, 120, 150. Sí, pero, claro, pero un día, ¿no? Un día esporádico, bueno, luego. A lo mejor este puente, pues he hecho 3 días, he hecho 100, 120 y otro, sí, 200 y algo. O sea, lo voy a hacer así. Lo que te permite, sobre todo el fin de semana, es cuando. No. Al final no somos profesionales, al final pues no te dedicas a ello, bueno, tienes un poco de cualidades y lo entrenas por la mejor manera posible e intentar llegar al reto lo mejor posible. Pero ¿tú, Silvio, para llegar antes de la caída, cómo entrenabas, cuándo entrenabas? Porque tú te planteabas, tu idea era poder, sí, haber hecho la vuelta, ¿no? Entrenaba, iba ya entrenando unos 300 y pico kilómetros a la semana. Y bueno, luego me operé, que no sé, contaba de un oído, estuve un poco tiempo parado, pero luego, pues cuando iba en esas, me caí concretamente con un compañero de Ultrella, aquí en Puerto Lápice, que íbamos de ruta, y tuvimos un accidente y nos caímos los dos. Y bueno, pues eso me ha mantenido ya sin poder hacer ejercicio y sin poder entrenar, y me he venido un poco abajo, realmente. Ya. Me cuesta aceptarlo, pero es que tampoco quiero ser ni un estorbo luego en la ruta, y entonces voy a hacer algo, porque ya que estoy metido, pues no me gustaría no hacer nada, sí, pero eso es. ¿Cuántas personas en los sitios que habéis ido, cuántas personas veis como que son el germen del movimiento Ultrella, aparte de este Nacho, que sea el Juan Ignacio, que decía, cuántas personas son las que tiran del carro, sí, realmente? Está ahí todo, está Flan, está Mario, ahí está Íñigo, hay 6 o 7 personas que son los que se encargan de todo. 6 o 7 personas, sí, que son los que manejan, que porque eso le supone para organizar, sí, esto, sí, claro. No puede ser de la noche a la mañana, claro, porque claro, hay claro. Que movilizar mucho. Y tienen sus trabajos, tienen que organizar esto, tienen que entrenar, ya. Es que y al final es lo que estaba diciendo, que esto no somos... Luego se implica también familiares de claro, los, sí. En la organización, sí, ¿no? Sí. Hay mucho familiar metido y cosas así. Sí, que es un claro. Movimiento que además arrastra claro. O involucra a toda la familia. Claro, ¿no? Pues yo, por ejemplo, ya tengo ahí metida un poco a mi mujer de que cuando lleguemos aquí nos prepare ahí algo de bebida a los ciclistas, a mi hermana también la tengo un poco, ya. A mi suegra la tengo vendiendo camisetas para las asociaciones. Claro. Entonces, al final, es benéfico, que no se trata sí, te contagia a todos los que están cerca de ti para que, bueno, pues... Sí. Queríamos escuchar ya, vamos a ir acabando, el pedalea, pedalea, para que camine a pedalear y así lo que pueda. Está delante, el infierno queda atrás. Con Ultrella, con Ultrella.
pisar mis ruedas, sombras para refrescar mi aliento, y la historia nos asalta cada nuevo pedaleo. Bueno, pues pedalea, pedalea con el movimiento Ultrella. Estamos llegando al final. Ya hemos dicho que Villarrubia va a ser el día de llegada, es el 11 de julio. De julio a las 6:30, 7 de la tarde. ¿Por dónde está previsto venir desde Orche? ¿En qué dirección? ¿De dónde venís? Venimos por la carretera de las Labores. Lo que pasa es que se va a hacer la circunvalación y vamos a entrar por la cooperativa, porque quieren hacer una pequeña parada en la cooperativa y luego ya entramos directo aquí a la. Voy a por la calle Sarria, a la plaza de la Constitución. Sí, sí. Y al día siguiente saldréis de Villarrubia. No sé si dijeron que salimos a las 7 de la mañana, creo. A las 7 de la mañana hasta la Carolina. Claro. O sea, que tampoco podéis estar mucho de fiesta, porque siempre en las concentraciones que he estado siempre dicen que en Ultrella se duerme poco, porque entre que llegas, dan los cheques benéficos, la comida, al final se hacen un poco de baile, un poco de. Sí, de 2 horas a 3 no te las quita nadie. Y al final, luego, antes de cuando nos vamos a la cama, creo que tenemos ahí un poco de una reunión explicándonos a ver cómo estamos. Por cierto, ¿a los gestos del mismo sitio? Es que esto es curioso, porque al final. ¿Cómo se organiza eso? Porque. A ver, los embajadores, los 8 embajadores, yo cada día duermo con un embajador distinto de cada pueblo. Comparte la habitación con uno diferente. Con uno distinto. Está bien. Sí, sí. Luego la organización, pues yo creo que vamos a las casitas. Van a gente que llevan a las casitas y luego a los tarjetas. A los tal. Sí, aquí en el Gijones y en el Mirador. Sí, pero eso se encarga la organización. Eso, la organización. Una buena idea lo de así, sí. Os obligan a conoceros, ¿no? Sí, sí, sí. Es que hay uno que es militar, que es Fran, y dice que la manera de que no haya que se hacen no haya malo rollo, ni que cada día se duerme con uno y así no. Así no hacen plan, ¿no? Ahí está. Para que pueda peligrar alguna cosa. Sí, sí. Bueno, pues. Daros las gracias por la participación a Pachi y a Silvio, y a Silvio y a Pachi, lamentar que Silvio no pueda estar más inactivo, pero bueno, yo creo que. Buenas noches conmigo, sí. Sí. Algo voy a conseguir. Algo más. Lo que me queda, algo tengo que conseguir. Todavía queda un mes, ¿no? Más o menos. Sí, un mes para empezar. El problema del ciclismo es que no es como correr, porque correr al final tú sales a correr media hora, una hora, y tú haces un buen entrenamiento en media hora. Una hora tú corres bien. El ciclismo es que tienes que echarle muchas horas, mucho tiempo. Chico, igual. El ciclismo es echarle horas. Hora. Claro, tú te subes en una bicicleta, te subes una hora, no sé qué te pongas a hacer series. No es que avances muchísimo. Tienes que subirte a la bicicleta y salir a rodar. Y echar horas y echarle horas. Que se te ponga el culo duro ahí. Y olvidarte del tiempo, ¿no? Ahí está. Bueno, pues aquí hemos intentado comunicar a quienes nos escuchen lo que es el movimiento Ultrella, y desde luego yo creo que ese día 11 vaya a tener una buena recepción en nuestro pueblo. Ha sido un placer compartir estos minutos dando importancia a una iniciativa tan importante, especialmente desde el punto de vista de la solidaridad o de lo benéfico, como dice Pachi muchas veces, como de la promoción de los pueblos y, por supuesto, de la promoción del deporte, en este caso el deporte, que el ciclismo, que se puede practicar de manera individual, que solo necesita una bicicleta y las piernas y la cabeza. Yo, ¿no? animo a la gente a que monte en bicicleta, porque es duro, pero. Pero es gratificante, ¿no? Súper gratificante. Y yo también quiero animar a todos los oyentes a que sigan esta vuelta desde el principio y vayan viendo cómo va llegando Pachi a cada uno de los. Cada sufrimiento que se le pone, que yo creo que se lo hace, porque no me parece que sufra, solo ir de los primeros y tirando. O sea que, aunque no es una carrera, le vamos a ver en todas las etapas. Siempre en la cabeza. En cabeza de. Es que el ciclista no tiene que enseñar sus cartas. Que vayas muy mal, tú pon cara alegre, porque si te ven un poquito, te ataca. Entonces, pues eso, que cuando llegue el momento, que ya lo publicaremos y lo compartiremos por las redes sociales, pues que se siga desde el principio para que vayamos viendo la evolución de la ruta.
Bueno, pues ahí estamos. Intentaremos, si somos capaces de seguir en algún momento el programa, yo no sé cómo vamos a estar para esa época. Y a los que nos escucháis, pues si queréis sugerir algún tema, alguna pregunta, pues podéis hacerlo dejando el mensaje en el 641-129-829. José, ya estamos llegando al final. Gracias por tu colaboración. Gracias a vosotros, Silvio, Pachi. Gracias. Que todo salga bien. Sí, hombre, lo más importante es que todo salga bien. Gracias. Gracias por estar aquí. Paulino y Antonio, por la difusión en las redes. El miércoles 12 de junio pues vamos a seguir con una actividad deportiva y también una actividad solidaria. Vamos a hablar del maratón que organiza la Hermandad de los Verdes, ese Goles de Esperanza, y esperemos que sea un programa interesante. Y recordad pues que en los tiempos tan convulsos como nos está tocando vivir, la barbarie solo se puede combatir con cultura y educación. Y en la cultura y la educación incluir valores como la solidaridad, si es a través del deporte mejor, la intercomunicación entre los pueblos, como se intenta desde este movimiento Ultrella, que ya lleva 5 ediciones, y al que dedicamos una larga y fructífera vida. Saludos, salud y paz, y sobre todo paz para que seamos capaces de mejorar nuestra diaria convivencia. Gracias, Silvio, buenos días. Despídete ya de la audiencia. Gracias por escucharnos, gracias por escuchar en el radio, gracias Ángel por invitarnos. Y nada, lo que he dicho antes, que esto este mes, haceros la idea de que en julio tenéis que seguir esta ruta, que es muy importante para Villarrubia, para los que la hacen, y seguir a Pachi hasta el final. Pachi, buenos días, despídete, que creo que vas a tener una experiencia, ya estás teniendo una experiencia inolvidable e increíble, ¿no? Yo soy lo único que puedo decir de aquí, gracias a todos y gracias a Villarrubia por el apoyo que estoy recibiendo. Y así que solo me queda dar lo mejor de mí por mi pueblo y seguro que lo vas a dar, y como dice Silvio, te vamos a ver en cabeza, y si no en cabeza, pues donde sea, porque lo importante es participar, sí, ¿no? Sí. Y colaborar en una causa tan importante como esta. Bueno, y abrazo para todos y para todas. Buenos días.